primero para destacar, esto es un trabajo en equipo que hemos hecho nosotros con el apoyo de la provincia de Buenos Aires, de la policía, todos involucrados y por supuesto con la justicia. La verdad, nosotros hemos hecho en Morón hace ya un tiempo desde que asumimos del control del tránsito de la vía pública una política de Estado. Un gran trabajo contra la delincuencia, contra una banda organizada que vendía registros truchos, pero no solamente registros, sino también la elaboración de documentos de identidad, de pasaportes, BTV, certificado de legalización. Hay muchos elementos para seguir trabajando en esta investigación y felicitar al trabajo que en conjunto se pudo hacer entre el municipio, la justicia y la policía de la provincia de Buenos Aires. La verdad que recién hablábamos con el ministro y con el fiscal, porque lo que sucede es que nuestro director de tránsito y transporte en ese momento es el que está haciendo el control físicamente. Cuando ve el registro que está expedido en Morón, lo mira y cree que estaba tan bien hecho, cree que el registro es auténtico, y lo da vuelta y ve que la firma no era la de él. Entonces me acuerdo como si fuera cuando él me llama y me dice, tenemos un problema, nos están truchando los registros, y dice, porque yo esto no lo firmé, pero el registro parece válido. Bueno, ahí se inicia toda esta investigación y todo este hilo que duró, como decía el ministro recién, 10 meses de trabajo arduo entre todos con los resultados que están a la vista.